Y para hacer la casita, parte 2, vamos a estar utilizando de estos materiales, como lo que son palitos de madera o una basecita de madera, o puede ser también en cartón si tú deseas. Puedes poner varias capas de cartón hasta que se te haga así grueso y también queda genial para hacer un proyecto. Y en este caso yo voy a estar utilizando esta, que me la regaló una amiga hace años para que hiciera una manualidad, y ahora fue que me inspiré. Y estos palitos los voy a guardar porque encontré estos que tenía guardados y que no voy a tener que cortar. Y eso me hace feliz porque me ahorra un paso de estar ahí cortando y también pasándole la lija. Así que este tamaño me parece genial para hacer la casita. A mí sonando como estos videos que suenan las cosas más de la cuenta. Supuestamente eso relaja a mi gente, así que... Les cuento, mi gente, que he aprendido algo sobre la inspiración. Y es que la inspiración es algo que no podemos controlar. La gente a veces se cree que uno es una máquina y no es así. Resulta que hay días que uno no se inspira, ni siquiera teniendo el mejor material. Se inspira uno y nos ponemos a hacer los proyectos. Y nos quedan terrible, nos quedan fatales. Hasta tenemos que desbaratarlo y hacerlo de nuevo. Y resulta que al otro día nos queda más bonito. Ustedes ven que a veces uno no puede ni siquiera darse por vencido de un proyecto, porque pueda que cuando lo desbaratemos, ahí es que quede la obra de arte. La casita ha tomado otro rumbo. Ya no estoy inspirada en una casita, sino que me he inspirado en vacaciones. Y ustedes se van a dar cuenta en qué es que yo me he inspirado, pero ya no es en una casita. Y con estos dos palitos voy a formar un triangulito. Y ese triangulito lo voy a pasar al cartón. Y voy a estar haciendo 4 exactamente iguales y lo voy a pegar por la parte de atrás. Y le voy a poner esta bolita que es de madera aquí en la puntita. Y eso va a ser como para darle más diseño, para que se vea bonita la puntita, ustedes saben. Y al cartón le voy a dar una textura para que no se vea así liso, porque realmente el cartón estaba un poco feíto en algunos lados, así que con esta textura pues se va a disimular. Ahora lo que voy a hacer es pegarla con la pistolita y luego pintarla. Y por aquí tengo de este encaje. Es un poquito gruesecito. Y se lo voy a estar poniendo aquí en esta parte.
y sirve para cubrir falta y también para decorar a la vez. Y le damos una pintadita al encaje. Aparte de que la pintura le da dureza, pues ya ustedes saben que va a quedar exactamente del mismo color. Y así se pierde un poco, se disimula un poco más. Ahí puse mi encaje al sol y espero que seque rápido, por favor, seca rápido. Y aquí con mis manos todas sucias. Y a limpiar la mesa ahora. Eso es limpia y limpia la mesa. A cada rato, aunque ustedes no ven eso, pero eso es limpia y limpia. Vayan dando su like, mi gente. Ustedes saben que eso me motiva. Y compartan el video. Si lo compartieron el video, escríbanlo ahí en los comentarios. Y ya que está seco el encaje, pues vamos a pegarlo. Y esta es una cinta decorativa de perlitas, miren mi gente, y tenía pensado como hacer unas cortinitas, eso en mis pensamientos, en mis ilusiones, en mis sueños, está con esas cortinitas, o sea que se la voy a poner sí o sí, mi gente. Esperemos que le quede bien, porque imagínense, una cosa es la que tú tengas en la mente, y otra es que le vaya el proyecto y que se le vea bien. Y voy a empezar a pegarle las cortinitas aquí de esta manera para agarrarla así. Ok, le voy a dar una pegadita con mucho cuidado. Y por aquí estamos al día siguiente y les muestro que aquí en esta parte le puse más palitos como para reforzarla. Esta es la vela que le voy a estar poniendo aquí en el centro. Vamos a encenderla a ver qué tal se ve. Pero para que no se vea totalmente todo así tan blanco, pues le voy a estar dando un tonito con este esmalte de uñas que es como un tono rosa. Transparente, con brillitos. Y ustedes no saben, mi gente, que me da gana como de echarle así, que se vea como derritiéndose. Ustedes saben, es una vela al fin, aunque nunca se va a derretir, pero que tenga ese efecto. Pero no me quiero arriesgar a tanto. No sé, como que siento que ya es demasiado ponerle el esmalte de uñas y arriesgarme ahí a que se derrita la vela artificialmente, porque nada que ver. No, lo voy a dejar así, pero de verdad que me da mucha tentación. Y esta tapita, mi gente, se la voy a estar poniendo aquí en el centro para que le dé un poquito de altura a la vela, pero la vela no la voy a pegar por si en algún momento decido encenderla, pues pueda hacerlo. Y estas son las flores que le voy a estar poniendo. Se ve muy bonita esa combinación así de blanco y rosa, bien delicadito. La primera y yo aquí con mis anillos, ustedes saben, para verme súper elegante, por lo menos al final del proyecto. Según esto va tomando elegancia, yo también. No me convencía, pero ya empiezo a amar este proyecto. Ya sí lo empiezo a amar. Porque ya está tomando forma, se ve delicadito.
Y como ustedes ven, mi gente, ahí quedó el centro para poner la vela. Y vamos a ponerla. ¡Wow, mi gente! No me arrepiento de haberla pintado de esmalte de uñas. No me arrepiento para nada. Me encantó, mi gente. Estoy enamorada de esa combinación. De verdad que esto me tiene a mí muy ansiosa de ver si esto le va a quedar bien. Voy a darle un puntitico ahí, chiquitico, que casi no se vea. Y ahí la pego. Bueno, mi gente, y esto ha sido todo. Esto será hasta la próxima. Chao.